Bienvenidos a Mate Dumat. Mi nombre es Eric y en este video hablaremos acerca del uso de esquemas prototípicos en la enseñanza de las matemáticas. Trae a tu mente un cuadrado. ¿Ya? Imagínalo con toda claridad. ¿Pensaste en algo como esto? Lejos estamos de leer mentes, pero hay algo que nos permite anticiparnos a lo que las personas, los estudiantes por ejemplo, pueden tener en su mente cuando se menciona una palabra. Y esto está basado en los esquemas prototípicos. Pero avancemos con calma. En el caso del cuadrado, muy probablemente cuando fuimos estudiantes nos enseñaron la definición del cuadrado, distintas características, incluso a dibujarlo con regla y compás. Pero también es altamente probable que la imagen con la que se nos presentara fuera con los lados paralelos a los bordes de la pizarra o de la libreta donde era dibujado, idéntico al que imaginaste al escuchar la palabra cuadrado. A este dibujo se le conoce como un registro no discursivo del cuadrado y al igual que en el discursivo, se puede caer en la práctica de representarlo siempre de la misma forma. ¿Has escuchado la frase "Una imagen vale más que mil palabras"? Pues en este caso cobra muchísimo sentido. Una definición expresada verbalmente suele tener los elementos necesarios y suficientes para ser relacionada con el objeto en cuestión, y los estudiantes al leerla tienen poco margen para desviarse, aunque sabemos que su establecimiento causa dificultades, pero el punto al que quiero llegar es otro. En las imágenes o registros no discursivos, la interpretación de los estudiantes queda con mayor libertad. Esto tiene potencialidades didácticas que podríamos aprovechar, pero también puede ocasionar que los estudiantes añadan condiciones no necesarias y que limiten el espectro de comprensión de dichos objetos matemáticos. Por ejemplo, los estudiantes pueden pensar que este no es un cuadrado. También pueden pensar que un rombo no puede ser un cuadrado, solamente pensando en su orientación. Incluso pueden hablar de cuadrados y de cuadrados chuecos, torcidos o girados. Y es que esta cuestión del no reconocimiento de las figuras no es un asunto menor. Duval menciona que la comprensión sobre un objeto matemático se logra cuando el estudiante es capaz de realizar conversiones entre registros de representación manteniendo todos los atributos que denotan al objeto de referencia. Es decir, si hay una discrepancia entre la definición verbal del cuadrado y los esquemas que lo pueden representar, entonces el estudiante estará teniendo una comprensión superficial de tal objeto. A estas alturas ya te estarás imaginando algunos otros ejemplos de esquemas prototípicos en la enseñanza de las matemáticas. A continuación mencionaré algunos más. Los triángulos suelen dibujarse isósceles, a veces equiláteros, y siempre con, vamos a llamarle, el lado inferior en posición horizontal. Esto tiene tres implicaciones importantes. Por un lado, no se reconocen los triángulos que no tienen dicho lado horizontal. Por ejemplo, este sería un triángulo volteado y este no sería un triángulo. Por otro lado, se piensa que los triángulos solamente tienen una base, lo que en ocasiones imposibilita o dificulta la resolución de problemas. Finalmente, se genera la idea de que las alturas de los triángulos son siempre internas a la figura, lo que a la postre genera la idea de inexistencia de alturas o se construyen sin ser perpendiculares a la recta que contiene al lado opuesto al vértice desde el que se parte. Aquí vale la pena hacer una pausa. Solemos definir la altura como el segmento que parte de un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Esta definición puede reforzar en los estudiantes la falsa idea de que las alturas deben de ser siempre internas al triángulo. Cuando hablamos de trapecios, dibujamos siempre los isósceles. Las bases son siempre horizontales y la mayor está en la parte de abajo del dibujo. Cuando trabajamos con triángulos rectángulos, colocamos sus catetos de manera horizontal y vertical respectivamente. Y cuando trabajamos razones trigonométricas, solemos utilizar el ángulo inferior,
lo cual hace que en ocasiones los estudiantes llamen cateto opuesto al lado vertical y cateto adyacente al horizontal, sin discriminar el ángulo con el que se esté trabajando. Las paralelas cortadas por una secante son siempre horizontales. ¿A quién no le han explicado integral definida con este esquema? Debería llamar nuestra atención que no se trata de la gráfica de alguna función típica, y aún así es ampliamente utilizado. En los diagramas de Venn, el conjunto universal se suele representar con un rectángulo y el resto de conjuntos con circunferencias. Como puedes notar, hay ejemplos de esquemas prototípicos que tienen efectos nocivos para el aprendizaje de temas matemáticos y otros que quizá no influyan de manera negativa. Ese video no tuvo la intención de mostrar un listado exhaustivo, sino de realizar una llamada de atención hacia la necesidad de analizar la forma en la que esquematizamos y si esta es arbitrariamente idéntica cada vez que explico un determinado tema, por lo menos tendría que cuestionarme sobre qué efectos podría causar en el aprendizaje de los estudiantes. Usemos el espacio de comentarios que aparece debajo del video para discutir estos y otros ejemplos de esquemas prototípicos. Compartan este video con las personas que piensen que les puede ser de utilidad y no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Así se enterarán antes que nadie sobre las nuevas sorpresas que se están cocinando en MateDumat, matemática educativa para educadores matemáticos.